Saludos a todos, sean bienvenidos nuevamente a The Master Guides. Soy The Master y en esta ocasión lo que vamos a ver van a ser las diarias de que están, se encuentran en esta región, Half Hill, perdón. Y aquí lo que se encuentra son las diarias de cocina. Aquí hay, bueno, varios maestros de cocina, se puede decir así. Y hay varios caminos: el Way of the Grill, o el camino de la parrilla, el camino del caso, supongo, Way of the Pot, o the, of the Pot, Way of the Steamer, Way of the Oven, Way of the Brew, y ya. Si llegan, bueno, cada camino tiene sus puntos individualmente. Si llegan a unos 600, llegan a cocina 600 automáticamente. Pero si llegan todos los caminos hasta 600, les va a dar un logro. Déjenme ver si está aquí. Cooking. Aquí está. Obtén 600 puntos de habilidad en los 6 caminos de la cocina de Pandaria. Entonces aquí son 6. Ya. Yeah. Y obviamente por cada vez que suban a 600 puntos cada camino, les va a dar un logro. Pero bueno, ahorita lo que vamos a ver son las diarias. Nuevamente yo les recomiendo que terminen de hacer todas las quests de Pandaria antes de empezar a hacer dailies. ¿Por qué? Porque si terminan las quests, les va a dar todo lo que puede ser de posición con las quests, las que se pueden hacer solo una vez. Ya después de esto, les voy a bloquear ciertas dailies, porque recuerden que hay dailies que solo se desbloquean son, no sé, Friends o Reverend o Exaltado y así. Y bueno, esta parte es tu granja. Aquí pues puedes llegar y plantar cosas. Solo aquí está un granjero que es el Farmer Young, me parece. Nada más corta se me fue porque hizo una quest y me dijo que me iba a dejar, que porque necesitaba ir a otro lado y no sé qué, y que la chingada. Aquí dice: The Master, I'm gifting Sun Sun Ranch to you. Que me regala esto. I better her. Me iré mejor arriba con Ana. La granja es tuya. Sé que la cuidarás bien. Algo así. Y bien. Primero me parece que solo les bloquea esta parte de aquí. Esto está como que bloqueado. Hay piedras. Y van a ir a hacer misiones. Y dependiendo de las misiones, les va a desbloquear esto, que es un repelente de insectos. Esto, que es agua. Y ya pues le cae agua a todas las plantas. Este le aprietan aquí. Y le da a todos si tienen insectos. Igual de este lado, ¿no? Y este es como que nada más para ver su reputación con cada persona que está en esta parte de acá. Bueno, acá. En la de la cocina. Una vez que lleguen hasta donde yo estoy, les voy a desbloquear esto, que son dailies, son como que órdenes de cada facción con los que ustedes están en el juego. Y este le va a decir: planta 8 Scallion Seeds en el rancho, ¿no? O sea, tienes que plantar 8 semillas y una vez las plantes, completa la quest, te dan otra quest, que al siguiente día la tienes que ¿cómo se dice? Bueno, estas plantas crecen diario, cada 24 horas, por así decirlo. Entonces la plantas, das clic. Aquí dice 11 horas. Las cosechas, esa es la palabra, las cosechas al siguiente día y ya. Completar la quest, la vas a dejar y ya. Y aquí cada personita de aquí tiene como que cierta reputación. Una vez que llegues a 6, les va a dar un regalo que puede aparecer en su buzón o puede aparecer aquí. Solo soy llega a 6 con 1 hasta ahorita y me dio esto de regalo, solo es como vanidad. Pero también les va a desbloquear quest. Y cada mono de estos le puedes dar un regalo con el que también puede aumentar su reputación. Por ejemplo, ese tienes que dar esa tatua, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, era el farmer. Hay otro granjero que le haces una comida. Esta. Will Fall Roast. Se la das y te completa una quest. Esta, que es Gina, le gustan las joyas. Pero solo la puedo recolectar en las dailies. Y así con todos. Pero bueno, ahorita ya recolecté algunas dailies. Hazte de Noodle Time. Y Noodle Time Bonus. Lo voy a poner en el siguiente video. O sea, hago este y lo subo en el otro. Porque si sí está algo largo. Básicamente lo que pasa es que cuando ya las tienes, primero entras y te enseña cómo hacer la daily, ¿no? Es como un escenario, digamos, pero solo entras tú. Entonces van llegando así como que diferentes. Un escolar, un granjero y un mercante.
Entonces lo que tienes es prepararle comida, pero no le puedes preparar la misma comida a todos. Dependiendo del que caiga, lo sientas en una mesa y le haces la comida y se la avientas. Pero eso lo hago en el otro video. Bien, ahorita nada más voy a agarrar las quests. Tell me of your travels. Farewell. Esta, esa de aquí. Oh, hello. Ah, este. Travel safe. Puede ser las dos facciones. Pero si me empiezan a pegar, como este me pegó, los atacan. Y ya, se me fue. Pero bueno. Agarramos las dailies. Ah, este también quiere un, no sé qué es Sauted, pero lo haces con zanahorias. Pones continuo. Y ya, aumenta la reputación con este mono de aquí. Y aquí ves tu progreso, ¿no? Ah, miren, me da otra quest, pero esa la hago al rato. Y me parece que ya. Entonces, dependiendo del día, como les mencioné en el video anterior, van a ser diferentes quests. Aquí pueden aparecer aquí, aquí o acá, dependiendo del día y tu reputación. Y bueno, esto es Harvest Spots Water. Vamos a hacer primero los de acá. Bien, ya estamos aquí. Y aquí tenemos que matar a estos monos para recolectar esto. Bien, vamos a matar primero. Estos son más débiles. Eso de aquí, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer, señalan estos como si fuera una marca de Hunter. Pones este de aquí, te dan este y explota. Y ahí está uno. Veamos esta estatua. Vamos a matar a esos para tener lo demás. Ya tenemos las cuatro. Ahora vamos aquí para poner los cohetes. Acá. Veamos, veamos, veamos. Ya me pasé. Ah, es aquí. Explotó. Vamos a matar a este para que nos dé la estatua. Otra cosa. Falta explotar uno. Está aquí. Ponemos. Explota. Y ahora necesitamos matar a un jefe, me parece. Pero no lo encuentro. Este tipo de aquí. Ahí está. Mierda. Bien, vamos a quitar este. Y listo. Ahorita vamos a entregar las quests. Ya estamos aquí. Y entregamos las quests. Es aquí for dish y es su regalo según. Y aumenta reputación. Voy en 2 y falta bot. Esa es la daily que te dio. Y ya aumentamos la reputación con ella. Vamos en el 3. Ahora le damos a este. Ah, y este. Y van a ir aumentando la reputación también con esta facción. Los dealers. Yo soy exaltado. Los dealers es en general toda la facción, pero a esos son todos estos monitos de aquí, que les va a dar regalos al final. Le damos a este.
Next one is on me. Listo. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Me parece que ya. Y ahorita vamos a hacer la quest que falta. Como les mencionaba anteriormente, depende del día y de la reputación que tengan, van a ser las quests que les van a salir. No necesariamente van a ser estas diario, van a variar. Y bien, lo que tenemos que hacer es, hablamos con esta tipa, le decimos que nos dé un vuelo. A ver, esto no me había salido. Actitud, dancing, a ver, vamos a ver esto. Y lo que tenemos que hacer es como que aventar, apretarle uno y aventar donde estén así. Los circulitos, pero no sé por qué me está llevando tan alto. Bueno, ya me bajo. ¿Dónde están los circulitos? Los buscamos. Acá hay otro. Otro. Acá hay uno. Ya casi terminamos. Faltan 10. Listo. Ya regreso automáticamente a donde estábamos. Corre, 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 corre. No lo puedo dejar. Bueno, ya llegamos. Ahora entregamos la quest. ¿Dónde estaba? Acá estás. Slow down. White Tiger, watch over you. Bien, ya la hicimos. Ahora, así también. Ah, este no. Este perrito, no me acuerdo en qué parte de la reputación es, pero va a salir como por aquí. Va a estar abandonado, le va a dar una misión y va a aparecer aquí. También aquí al lado aparece el granjero. Este granjero de ley siempre les da dos quests. Una que les pide plantar cierta semilla y otro que le pide hacer otra cosa. Por ejemplo, bueno, aquí, si no tienen estas cosas, pueden agarrar estas de aquí. Este es para repeler los insectos. Este es el agua. Y este que está aquí es para quitar las plantas. Por ejemplo, vamos a quitar este de aquí. Se la quita, ¿no? Y una vez que cosechen una planta, les va a quedar así. Entonces le dan clic. Y listo. Y ya que tengan esto aquí, la seleccionan y van a plantar una semilla. Por ejemplo, déjenme veo. Ah, sí, les voy a enseñar de comprar las semillas. Vienen aquí con este tipo, Merchant Greenfield, y él vende plantas. Bueno, semillas, perdón, que son todas estas. Dependiendo de lo que les pida la quest, la compran y la plantan. También vende estos paquetes de semillas, que lo que hacen es le dan clic y abarca como que cuatro espacios. Es más fácil. Y también les vende estas. Son como que especiales, pero requiere exaltado, me parece. Entonces, una, esta dice, ajá, crece como una raíz
Y ya cuando la cosechan les da un mineral, como si estuvieran minando. No es necesario que sean mineros. Este les da hierbas. Este les da telas. Este les da materiales de encantamiento. Y este les da pieles. Yo en lo personal me iría por estas y por las plantas. Y bien, ya que la compraron, ahora tengo esta. Vienen aquí, seleccionan la planta. Y puede que le salga con un roedor. ¿Qué es esto? Ah, no. Esto es de que le dan clic, saltan y ya la quitan. Puede que le salga un roedor. Cuando le den clic lo salgan, lo tienen que matar. Puede que le salga un águila también, la tienen que matar. Puede que le salga como una raíz también. La seleccionan, se hacen para atrás, le quitan la raíz. También sale como una plantita. Esa le dan clic y la matan. Y me parece que ya. Sí. Y bueno, esto fue todo por hoy. Ah, sí, le voy a enseñar lo del oro. Es sí, decir, ganó esta sesión 6122. Yo tenía 6000. Bueno, me mandé 6000 a mi personaje. Hicimos 122 de gol en 10 minutos más o menos. Así que puede ser una buena fuente de oro. Este también pueden ganar reputación con las diferentes facciones. Bueno, de aquí. Pueden hacer logros que son muy importantes. Yo tengo 10600. Que les da títulos. Este pueden también ser pruebas de fuerza. Y les puede desbloquear otras cosas. Y bueno, espero que hayan disfrutado. No olviden suscribirse a mi canal dando clic aquí o en la parte de acá arriba. Si quieren visitar mi canal le pueden dar en mi nombre, Snake404. O aquí voy a poner un link para que visiten mi canal. Si quieren ver el video anterior o el siguiente, aquí voy a poner los links. Y si quieren ver el último video, aquí va a aparecer como un mensajito al final. Aquí. Compartan el video, compártanlo en Facebook, denle like en la página de Facebook, en la descripción les dejo los links. No olviden comentar si tienen alguna sugerencia de tema. Ah, sí. Creo que lo del micrófono ya se solucionó. Solo si alguien no me escucha bien o piensa que no, pues pónganme aquí y ya lo solucionaré. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.